Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Entré a YouTube para mirar los comentarios del último video que les subí sobre el mensaje del 2056 y de repente, ¡boom!, veo un sizzle reel de la temporada, de los últimos tres capítulos de la tercera temporada de Flash. CW nos sorprendió y tenemos un excelente tráiler hoy mismo para analizar. Así que bueno gente, no voy a dar muchas vueltas y empecemos directamente porque hay varias cosas para hablar. Bueno gente, sobre lo primero que quiero hablar es sobre esto. Lo vemos a Savitar llegar a Tierra 2. Sí, escucharon bien, Tierra 2. ¿Por qué digo Tierra 2 y no Tierra 1? Porque es el mismo lugar al que llegó Barry, Harry y Cisco en la segunda temporada cuando viajaron a Tierra 2. Les estoy poniendo ahora mismo una comparación. Fíjense, Tierra 2. A ver, ¿por qué Savitar está en Star Labs de Tierra 2? ¿Por qué fue a Tierra 2 Savitar? La gran duda que tengo. Menos mal que me di cuenta de esto, porque uno diría, bueno, acaba de llegar a Star Labs, pero claramente esto no es el Star Labs de Tierra 1. El de Tierra 1 es muy diferente. Sabemos que Savitar es un Barry Allen del futuro. Él viene del futuro, no viene de otra Tierra. Entonces, ¿qué querrá hacer en Tierra 2? ¿Será posible que por fin se haga realidad la visión que tuvo Cisco en la segunda temporada? ¿Tierra 2 destruyéndose? ¿Será que Savitar es el responsable de esto? Estaría genial verlo, la verdad que estaría muy pero muy bueno ver eso en los últimos episodios. Y bueno gente, debido a que Savitar viaja a Tierra 2, hay que tomar la posibilidad de que sea un Barry Allen del futuro, pero de Tierra 2, no de Tierra 1. Sería excelente, porque esto nadie lo vio venir. Menos mal que me di cuenta que es Tierra 2, pero quiero saber por qué está en Tierra 2. Como les dije recién, ¿será que viene de Tierra 2, Savitar, y no es de Tierra 1? ¿Será que viaja a Tierra 2 para destruirla, tal y como vimos en la visión de Cisco? ¿Estará buscando algo que solamente está en Tierra 2 y no en Tierra 1? ¿Guardará su traje en Tierra 2? Porque podemos verlo al Barry del futuro en otra toma, y lo vemos que está el traje colgando. Él está lo más tranquilo, así que supongo que no fue encadenado por Barry, ¿saben lo que digo? Es como que él guarda el traje de esa forma, como que lo cuelga ahí. ¿Qué piensan ustedes? Díganmelo en los comentarios. Pero para mí es posible. A ver, acá hay que tomar todas las cosas con pinzas, porque por el momento no sabemos casi nada de Savitar. A ver, sí sabemos, pero faltan responder muchas dudas, y esto lo tendremos en los últimos tres capítulos. Pero a ver, ¿es posible que Barry viva en Tierra 2 y solamente viaja a Tierra 1 cuando es necesario, cuando él lo necesita? Yo solamente doy posibilidades, ustedes díganme en los comentarios qué piensan. Pero bueno, acá hay que tirar todas las cartas sobre la mesa y esperar a los capítulos para tener respuestas. En esta toma lo vemos a Savitar en Tierra 1, en Star Labs, porque la vemos a Iris y a Joe apuntándole con un arma a Savitar, y después tenemos una escena muy interesante. Lo vemos a Future Flash, al Barry Allen del futuro, sin la armadura, pero hay alguien que está al lado de él y está a punto de atacarlo, de querer matarlo o neutralizarlo, porque se le ve que está escondido sacando un arma. O sea, ¿what? Increíble, increíble. No sé quién es esta persona porque solo se le puede ver la mano con un arma, pero puede ser HR, puede ser Joe. No creo que sea Joe porque ya lo vimos en esta toma con el arma en la mano, y bueno, no sé si será la misma persona que en la otra toma, pero bueno, me inclino más a que puede ser Julian o HR, uno de ellos dos. Ya veremos lo que pasará. Tenemos una pequeña pelea entre Wally y Savitar, y al parecer Wally va a perder porque después lo vemos tirado en la cama y le dice a Barry que lo decepcionó. Es posible que Barry en ese momento haya estado haciendo otra cosa y necesitaba a Wally que ataque a Savitar, y bueno, no pudo con él, y por esa razón es posible que Wally le haya dicho a Barry que lo decepcionó, porque no pudo detener a Savitar mientras Barry estaba haciendo otra cosa importante. Tenemos a Savitar atacando a Killer Frost. Como ya sabrán, en el capítulo de mañana, el 21, Killer Frost irá con una propuesta al Team Flash, y yo les dije en un video anterior en el canal que es posible que ella traicione a Savitar por la forma en que Savitar estuvo tratándola últimamente a Killer Frost. Entonces bueno, es posible que Savitar se haya dado cuenta de esto y la ataca, la quiere ahorcarla. Vemos que a Savitar que está muy enojado, y Killer Frost está siendo muy pero muy atacada por Savitar, así que bueno, ya veremos cómo terminará eso. Y hablando de Killer Frost, la vemos en el bosque con Vibe. Está a punto de tener la gran pelea que vimos en la visión del capítulo número 6 de esta tercera temporada, y como ya vimos en el futuro del 2024, Cisco pierde las manos en esta batalla, pero como ya les dije en otro video, yo estoy seguro que Cisco no perderá sus manos y el futuro cambiará. Me encanta cuando Killer Frost dijo bye bye bye. Tenemos a Tracy Brand muy asustada, se le puede ver en la cara, no sabemos lo que está mirando, pero es posible que haya visto algo de Savitar. No me voy a poner a especular mucho sobre esto porque pueden ser un montón de cosas que esté mirando en ese mismo momento Tracy Brand. Hay infinitas posibilidades. Esto es lo que más me resulta interesante del tráiler, y es posible que ustedes digan, ¿qué carajo, Adrián? Pero si hay escenas
las mejores. Sí, puede ser, pero a mí me encanta. O sea, ya saben que Reverse Flash es mi villano favorito. Lo vemos a Barry que está pensando la bóveda del tiempo. Y dice, si no me equivoco, dice en el tráiler, ¿en qué tendré que convertirme para poder detenerlo? Algo así dice en el tráiler, si no me equivoco. Y vemos la toma del traje de Reverse Flash. O sea, para mí en este momento Barry está pensando sobre todas las posibilidades que tiene para detener a Savitar. Y no quiere hacer nada malo, por eso se acuerda de Reverse Flash. Porque Reverse Flash hizo muchísimas cosas malas. Así que bueno, me encanta que veamos de nuevo a Reverse Flash. O sea, vamos a ver solo el traje, no creo que volvamos a ver a Eowar Thawne. Pero de todas formas está genial ver de nuevo el traje de Reverse Flash. Y que se le haga mención en la serie de vez en cuando, me parece muy pero muy bien. Tenemos una toma de Show que le dice Barry a Savitar, al Barry del futuro. Y podemos ver que el Barry del futuro le dice, ese no es mi nombre. Es como que él ahora quiere que lo llamen Savitar. Así que bueno, está muy interesante saber eso. Hay una toma del tráiler que me volví loco. O sea, cuando lo vi no lo podía creer. Impresionante. Al parecer Barry puede meterse al traje de Savitar corriendo, mientras está corriendo. Podemos verlo en esta secuencia. Ay, Dios mío, qué bueno que está, Dios mío. Y esto lo vamos a poder ver en el capítulo de mañana, gente, sí. ¿Por qué digo esto? Porque están en el mismo lugar que estaban en el capítulo anterior, el que vimos la semana pasada. La batalla continuará, yo ya les dije en mi review del tráiler que el capítulo de mañana va a empezar con ellos dos, van a hablar un ratito. Es posible que el Barry del futuro le dé unas explicaciones a nuestro Barry del presente y después van a pelear. Podemos verlo a los dos corriendo en el sizzle reel, en el tráiler este. Y bueno, cuando lo vi a Barry saltando de esa forma a la armadura de Savitar, o sea, ese no es el Barry del presente, ¿ok? Porque algunos se pueden confundir. Ese es el Barry del futuro, así que al parecer sigue teniendo sus poderes, pero aún así necesita la armadura de Savitar para correr. Es posible que por esto, por no usar la armadura, haya causado que tenga la quemadura en la cara. Así que bueno, ya veremos qué es lo que le pasó en la cara, lo que resta de esta temporada. Esperemos que mañana ya nos den la respuesta porque tengo muchísimas ganas de saber cómo es que ese huevo podrido terminó en la cara del Barry Allen del futuro. Lo vemos a Barry corriendo a super velocidad alrededor de Iris. Al parecer están en su apartamento. Es posible que estén practicando para el momento en el que Savitar está a punto de matarla, pero no creo, sinceramente no creo que sea eso. Me resulta muy interesante, o sea, como que es posible que Barry esté recordando cosas, porque esto ya lo hemos visto en la serie anteriormente, que Barry habla, o sea, así por arriba y cuenta lo que está pasando en su vida y vemos que corre a super velocidad. Así que bueno, puede ser que sea algo de esto. Tenemos a este pelado que no tengo idea de quién es. Es la primera vez que aparece en la serie y al parecer está atacando un laboratorio, si no me equivoco. Es posible que sea el laboratorio de Tracy Brand. No sé si tendrá alguna relación con Savitar o con Killer Frost. Es posible que no, yo me inclino a que no. Es posible que sea un villano que aparezca unos minutos en la serie, Barry lo atrapa y ya está. Así que bueno, tendremos que esperar y ver quién será. Y bueno, gente, como les dije en el canal hace un tiempo, tendremos el regreso de Captain Cold en el capítulo número 22. Es posible que el capítulo número 21 termine con Barry yéndolo a buscar al pasado. Yo les dije que es posible que Captain Cold lo traigan del pasado al presente en el momento, o sea, antes de que muera en las leyendas. ¿Saben a lo que me refiero? Antes de que él se una a las leyendas, al equipo de Legends of Tomorrow. Así que bueno, ya tendremos que ver cómo traen de regreso a Captain Cold, pero la verdad es que me encanta porque ya lo dije en el canal un montón de veces, que Wentworth Miller es mi actor favorito, así que tengo muchísimas ganas por ver su regreso. Y esto está vinculado con Argus, con Layla, porque también la podemos ver a Layla, que hará una participación en el capítulo número 22. ¿Y con quién más? Con King Shark. Tenemos una toma de King Shark, gente. De King Shark, de Captain Cold y de Barry. Al parecer Barry, no sé si le pedirá ayuda a King Shark para detener a Savitar. Yo no creo que sea por esto, pero bueno, no me quiero imaginar una pelea entre Savitar y King Shark. La verdad que estaría muy bueno ver eso, estaría muy divertido, pero no creo que lo hagan porque ya sabemos que ahora quedan 3 capítulos y tienen que terminar el tema este de Savitar rápido. Espero que no metan villanos secundarios, espero que los capítulos que vengan no sean capítulos de relleno. Pero bueno, al parecer Captain Cold le está contando unos planes en el tráiler al Team Flash, así que bueno, tendremos que ver qué es lo que harán. Y está bueno tener a Layla en la serie, me gusta, es un personaje que me gusta de Arrow, es un personaje secundario, pero está bueno. Ya quiero saber qué traman Barry y Captain Cold con King Shark. La verdad que genial. Tiene sentido que contacten a Layla porque ya sabemos que King Shark estaba en Argus. Así que bueno, al igual que Captain Boomerang, Deathstroke, pero bueno, ellos aparecerán en el final de temporada de Arrow. Y bueno, gente, ya para terminar el tráiler, tenemos una escena que veremos en el capítulo número 23 titulado Finish Line, el capítulo final de esta tercera temporada. Lo vemos a Joe, que tomó el lugar de HR. ¿Se acuerdan que HR era el que sostenía el arma a punto
apuntándole a Savitar. Bueno, al parecer ahora es Joe. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy seguro que quieren cambiar el futuro. Entonces, bueno, a ver, si llegaron a hasta ese punto que Savitar, de hecho esto lo vemos en el tráiler, que Savitar está a punto de matar a Iris, el futuro mucho no cambió. Pero es posible que aún así quieran intentar cambiar la muerte de Iris y por esta razón Joe está apuntándole con un arma a Savitar y Char no. Si quieren saber quién va a morir en este final de temporada, se los voy a dejar en el primer link de la descripción para que lo vean. Es una foto filtrada del set, yo les subí un video hablándoles sobre que esta persona va a morir en el final de temporada hace unas semanas atrás. Así que bueno, si quieren saber quién va a morir en el final de temporada, no es Iris West, ya se los voy diciendo, yo se los digo en el canal hace meses ya. Iris West no morirá, va a morir otra persona que lo pueden ver en el link de la descripción. Y bueno gente, podemos verlo a Savitar que llega al momento en el que está a punto de matar a Iris y lo vemos a Barry también. Así que genial, Joe le está apuntando con un arma a Savitar y esto es claramente del final de temporada. Tendremos que ver cómo terminará eso. La verdad que tengo muchísimas ganas por ver ese final de temporada. La verdad que este sizzle reel me encantó, estuvo muy bueno, se necesitaba un sizzle reel y no revelaron mucho y me gusta eso porque a veces se pueden zarpar un poco con los trailers y revelan bastante. Y bueno, estoy bastante contento con esto, estoy bastante contento porque no revelaron mucho y está bueno. Tenemos a Killer Frost, tenemos a Vibe, tenemos cosas de Savitar, tenemos a Captain Cold, es lo que más espero, sinceramente. En lo que resta de esta temporada quiero saber las respuestas de Barry Allen siendo Savitar, cómo se convirtió en Savitar y todo el tema ese. Quiero saber por qué está en Tierra 2, lo que les dije al principio del review. ¿Por qué está en Tierra 2 Savitar? Quiero saber eso. Y quiero, bueno, King Shark, increíble, increíble. También quiero saber eso de Reverse Flash, esa toma que tuvimos de Reverse Flash en el tráiler, la verdad que es genial. Así que bueno gente, voy a dejar el video por acá, espero que les haya gustado. Si dejan su like, se los agradecería muchísimo porque ya saben que esta clase de videos analizando trailers de las series toman mucho tiempo editar, mucho tiempo grabar. Así que bueno, agradecería muchísimo que dejen su like si les gustó este video. Suscríbanse al canal si todavía no lo están, compartan el video con sus amigos, síganme en Twitter y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau!